Ignacio Espinosa. Pensé que nos iba a perjudicar más el tema del lastre, porque llevamos 100 kilos y Pepe llevaba 115. Primero agradecer a Pepe porque supo, creo, afrontar la presión de los pilotos que venían atrás. Yo estoy muy contento con este tercer puesto y hemos sumado muchísimos puntos para el campeonato, que será el objetivo. Agradecer a Cristian porque me da la oportunidad de seguir aprendiendo del gran maestro y a seguir agarrando horas de vuelo, ¿no? Muy dura manejar tanto rato y manejar con el carro que cada vez va recalentando más, salir con el tanque lleno, con el carro pesado. Es complicado, yo por lo general no corro las carreras de larga duración, pero felizmente nos fue muy bien, el equipo me dejó el carro en excelentes condiciones y José manejó pues a uno, ¿no? Así que todo se dio para que lleguemos en el segundo lugar, ¿no? Lo que hice al final fue mantener, pasé al primer puesto y el nuevo pace car me volvió a favorecer y simplemente tuve que regular. La verdad que esto es espectacular para nosotros. Complicado, una carrera difícil, la pista al comienzo estaba súper jabonosa. El fin de semana hemos estado rápidos y por lo general todos los pilotos han bajado bastante sus tiempos. Pero creo que en la carrera no se ha manifestado ese tipo de comportamiento. Y recontra agradecido con Nacho, carrerón, pilotazo. O sea, tengo un ritmo de carrera en la segunda parte de la carrera increíble. Le estaba recuperando creo que 8 décimas por vuelta al carro Kobashikawa. Y nada, finalmente pudimos cerrar nuestro primer triunfo del año. Le hemos recortado distancia a Cristian, que viene en el final del campeonato. Y yo creo que el campeonato va a terminar de candela, ¿no? Quedan 3 fechas, las 2 últimas se reparte 50% más de puntaje y todavía está la posibilidad abierta, ¿no? O sea que nada está dicho, vamos a seguir preparándonos para la siguiente fecha.